quedado. ¿Alguna pregunta? Torneu a baixar, eh? Sí, allà, allà a fons, n'hi ha un. Ja que ningú s'anima, doncs, em llenço, no, diguéssim. Bueno, primer, gràcies a tots els ponents, a les comunicacions. Ha estat molt interessant, realment. I dues qüestions. La primera és més concreta, no? Montserrat Canela, de dir, diguéssim, quan s'acaba una mica aquesta tradició dels vivencets, diguéssim, en quin moment i per què. I la segona té a veure amb un fil conductor de totes les intervencions, que és que tots els ponents han dit molt interès en posar en context històric les explicacions de totes aquestes melodies, aquestes músiques. I la pregunta era una mica més conceptual, en general, en el sentit de dir, a l'hora de recuperar i fer-la viva per al públic, és evident que té unes característiques i excel·lències musicals per se. Però la pregunta seria si no seria sempre convenient o enriquiria l'experiència del públic fer aquestes manifestacions musicals amb una introducció o un context històric potent, o fins i tot per divulgar-la, afegir-hi elements de recreació. I pot ser des de l'explicació fins a recreació, fins i tot de vestuari, recreació del context escenogràfic, recreació. Era una pregunta més conceptual. Gràcies. Gràcies. Contestant a la primera pregunta, els vivencets van desaparèixer a meitat del segle XIX i es van fer desaparèixer ells mateixos, gairebé, en el sentit de que van néixer com una forma musical realment senzilla, estribillo i cobles, és a dir, tornada i estrofa, i això amb el pas dels segles es va anar complicant, es van anar afegint parts. Va arribar un moment que era gairebé una cantata, i va arribar un moment que era com una sobreexposició de tot d'àries, de recitatius, de parts instrumentals, és a dir, seria sobrecarregat en sobremanera el vivencet. I no hi tenia cabuda ja dins la litúrgia. A part d'això, hi van haver prohibicions. Hi va haver una encíclica, oi que no es deia, oi que sí? I després una... I després una prohibició reial, ara hauria de mirar els papers, no sé ben quin any va ser, que van prohibir els vivencets. Els van prohibir ja abans del segle XIX, el que passa és que tenien tanta tirada i agradaven tant que es van anar mantenint. Però jo crec que són per les dues coses. Una, perquè ells mateixos es van anar sobrecarregant i es van fer com a molt llargs i que no tenien cabuda allà dins, i després per aquestes prohibicions. Vols afegir alguna cosa de les prohibicions? Et recordes de quines són? Esto es un proceso, es muy difícil simplificar esto muy brevemente, pero para que nos entendamos, a ver, el villancico, como bien ha comentado la doctora Canela, funciona desde el siglo XV, entonces hacia finales del siglo XVIII se está ya agotado en cuanto al género, en cuanto a la gente que nos escucha, etcétera, etcétera. Y por lo tanto empieza a haber prohibiciones, algunas que vienen desde Roma, otras son de arzobispados concretos, que van a tener una aplicación diferente según los lugares, pero que en un lapso de unos 20, 30 años van a ser de aplicación, digamos, en toda la península. Lo que ha sucedido ha sido que el villancico ha absorbido otros géneros estilísticos, se está haciendo música con orquesta, ya a partir de la encíclica Agnus Cui de Benedicto XIV, creo que es 1741, si no recuerdo mal, se habla ya de la introducción en el templo de instrumentos y tal. La fístula, córnua, no sé qué, que si las flautas, las trompas, los fagotes, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay una tendencia por parte de la jerarquía eclesiástica a volver a los orígenes, al cantoyano, al gregoriano, a una polifonía, a la manera de Palestrina, en la que se entiendan bien los textos, que es lo fundamental, etcétera. Entonces todo esto como que se quiere un poco apartar.
parte de las contaminaciones que ha tenido por parte de la ópera. La ópera que en el siglo XVIII pues, es la música que está de moda, que gusta, etcétera, etcétera. De manera que incluso esto llegará hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, por ejemplo, Hilarión Eslava, el señor de Don Hilarión de la Zarzuela, ¿no? Que fue director del Conservatorio de Madrid, era una autoridad que publicó la lira sacrohispana en 10 volúmenes, etcétera, etcétera. Bueno, pues Hilarión Eslava pone el grito en el cielo, como sacerdote que era, porque dice que a dónde vamos a llegar, que en el momento de la consagración incluso se están cantando piezas de la Traviata de Verdi, la Traviata que era las traviadas, o sea, la prostituta, ¿no? Claro, no eran conscientes de lo que estaba pasando, pero la música, digamos, de esto habla mucho, por ejemplo, Benito Feijó, habla el benedictino, habla de la música de los templos, habla mucho del teatro crítico universal, de este tipo de la intromisión de la música de comedias en los templos, y de si es lícito o no es lícito, y va a haber muchas polémicas literarias, etc. El caso es que al final del siglo XVIII, los villancicos ya no son lo que eran, escribieron unas coplas, sino que, como muy bien contaba ella, acaban siendo cantatas. Acaban siendo partes juxtapuestas en las que tenemos un estribillo, unas coplas, pero después te ponen un recitado, es decir, un recitativo, un aria, te ponen unas seguidillas, un retruécano a las coplas, no sé qué, entonces al final tienes una composición que te puede durar a lo mejor 20 minutos, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con otra, o del principio como del final, que tiene muchos elementos dramáticos profanos, y esto se intenta un poquito atajar. Entonces, llega un momento que se prohíbe, por ejemplo, yo puedo dar los casos que más conozco, en Zaragoza, por ejemplo, los maestros de capilla se niegan, porque llega el maestro Españoleto, que fue una autoridad no solo aquí, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Francisco Javier García, que había sido músico en Italia, maestro de capilla de la Catedral de Terni, que va a publicar obras con los mejores compositores de la Europa de la época, etc. Y entonces están intentando volver a no hacer esa, precisamente esa música de comedias que han estado representando también en Italia, óperas, etc., sino volver nuevamente a componer responsorios y tal, a la manera antigua, y dice que él mismo se puso a las órdenes del maestro Luis Serra, un catalán que había sido maestro de capillas todavía en Barcelona, para aprender nuevamente a componer a la antigua. Entonces dice que no quiere componer villancicos. Y entonces esto se empieza a sustituir por otras cosas. Pero claro, ¿por qué lo sustituye? Pues no saben por qué. Porque los compositores han estado aprendiendo a hacer composición con villancicos. Y lo llevan haciendo 300 años. Entonces le van a llamar de otra manera, pero van a seguir en cierto modo siendo villancicos. Y entonces empiezan a surgir toda la música devocional que explota en el siglo XIX. Empiezan a hablar de jaculatorias. Flores de mayo a la Virgen. Décimas a la Virgen. Despedidas, yo que se empieza a hacer los gozos, se empieza a salir toda una literatura, con todas las comillas que ustedes quieran, en cierto modo menor, que no se llama ya villancicos, pero que tiene desde el punto de vista compositivo, de la escritura, de la composición musical, tiene mucho de villancico. De hecho, no llega a desaparecer, y lo que pasará es que a partir del motu propio de 1903 volverán de nuevo esos villancicos, ahora sí como cosa devocional, para que los canten, digamos, unisonalmente, que va a participar la gente en determinados contextos, etc. Entonces, se entra en una prohibición concreta, yo ahora mismo no sabría decirlo, pero sí hay prohibiciones puntuales, ¿eh? Y depende de cada lugar. Es decir, no se aplica igual en Cádiz, que en Tarragona, que en Zaragoza, que en Sevilla, que en la Ciudad de México, es todo, pero es un lapso, como digo, 20-30 años. Y lo que sí se ha estudiado, perdón, y con esto acabo, es que va a haber un proceso también de sustitución de piezas. El villancico se agota, pero es que paralelamente empieza a ascender el oratorio, ¿no? Los oratorios, de la congregación de San Felipe Neri en Roma, que entran en la península por Valencia, etcétera, etcétera, y que en el siglo XVIII empiezan a tener un éxito tremendo, sobre todo porque recogen historias bíblicas, pero no representadas. No representadas, pero posiblemente semi-representadas, en las cuales van a participar muchísimo las órdenes. De manera que va a haber muchos oratorios que interpretan la capilla de la catedral, pero lo hacen en el convento de los dominicos, en el convento de los franciscanos, en el convento de los agustinos, etc., con lo cual empieza a haber movimiento. Y esto tiene mucho que ver con el ascenso de la presencia civil en la iglesia cada vez mayor. Esto lo comentaba de los gremios y las cofradías, ¿no? Casi todas las cofradías que hay en España todavía a día de hoy, las más antiguas, son de esa época, son de finales del 18. Finales del 18, principios del 19. Estamos hablando de una época muy complicada. Es la época en la que va a llegar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa,
la guillotina en Francia, etcétera, pero que aquí seguimos siendo borbones y que no llegara el liberalismo hasta 1812, tarde mal y nunca, porque hasta 1835 no llega la desamortización y seguimos siendo monárquicos. En fin, es una época realmente muy compleja. Entonces, como decía, es una época de paz entre guerras que va a sufrir muchos inputs, como se dice ahora, que vienen de fuera. Fundamentalmente de una música internacional en la que se está haciendo en Francia, en Alemania, en Italia, en el norte de Italia sobre todo, y que aquí llega como llega. Un poco las orquestas de aquí son como las que hay en el exterior, fundamentalmente por quien paga, ¿no? Aquí fundamentalmente quien paga la iglesia, en otros países quien paga es, digamos, fundamentalmente el poder civil, el conde, el duque, el aristócrata de turno, el príncipe elector de Sajonia, o yo no sé quién, y allí pueden tener un corno inglés y pueden tener resulta que es un bajón, ¿no? Y allí tienen no sé cuántos instrumentos de metal, aquí lo que hay es un figne, y ahí entonces tienen que hacer apaños y adaptaciones que están muy bien porque están en la dinámica propia, como muy bien comentábamos en la rueda, él hace lo que corresponde, porque hace música para la función que tiene que hacerlo, y por lo tanto se ajusta a eso. Entonces aquí podríamos hablar de que más de una música artística, con todas las comillas que tienen, y sin negar, digamos, el componente artístico que tienen, estamos hablando de una música más bien de tañer o artesana, en la que se está haciendo música para que la gente pueda. Por lo tanto, no puede tener una tesitura muy alta, muy aguda, muy grave, porque la gente no la va a poder cantar. Tiene que ser una melodía sencilla, tiene que ser fácil, que sea memorable, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues al principio del siglo XX tenemos grandes compositores, pero claro, no tenemos un Stravinsky, no vamos a tener un Schoenberg, no vamos a tener... Porque se siguen las normas y se siguen a rajatabla y se quiere seguir las normas, que es el tema. ¿Es eso conservador? Yo diría que no, es otra cosa. Es ajustarse a lo que se tiene. Muchas veces un simple sostenido que cambia el colorido de una pieza completa. Durante miles de años cantaba en la salve... Y en algún momento el barco le pone un sostenido, tararijo. Solo eso, el que lo escucha, vale. Lo va escuchando todos los días en la salve y de repente, ¿qué hace este maestro que mete ahí, ¿no?, en la liturgia? Hoy en día eso, hay que saber mucho para poder detectar este tipo de cosas. Y ahí es donde está la gracia. La música hispana, pan-hispana, evidentemente también, no es como la música italiana, no es como la música alemana, no busquemos eso, no lo encontraremos. No lo encontraremos jamás, no puede ser, es otra cosa, ¿no? Y esto es el gran teatro del mundo, es teatro, es cambios de solos con dúos, ahora meto un tutti, ahora no sé qué, ¿no? Participan la variedad, ¿no? Esto es lo que se busca. Se piensa, voy a decir una butada, la gente está acostumbrada, ya tenemos un gran organista, ¿cuántas veces tocas Bach en las celebraciones, Jordi? Pocas, si, muchas, si cuántos días. A lo final. Bueno, siempre que puedes, porque es un grandísimo compositor, sí, ¿vale? Fantástico, no vamos a decir que no sea Bach, pero ahora yo me diría, claro, pero es que Bach era luterano. ¡Ojo! Entonces, estamos tan acostumbrados a esto, ya ha cambiado tanto el mundo actual que, yo qué sé, yo todavía había. A mí me cuesta, personalmente, no me formé en otra. En una iglesia muchas veces se aplaude la gente cuando hay un acto, no sé. Una iglesia, ¿no? O se besan los novios, o ese tipo de cosas. Eso no era la tradición. Y ha cambiado, y hay que cambiar, y las tradiciones están para cambiar. Entonces, a propósito de lo que preguntaba, ¿qué se pretende con esto? Pues, no lo sé, porque ¿qué pretende la tradición? ¿Qué pretende conservar? Cuando guardamos los gozos, ¿qué pretendemos? ¿Guardar la tradición que había? ¿Queremos hacer una nueva? Porque si no se muere, como bien decíamos en Barberá, ¿qué pretendemos? Porque, por ejemplo, de textos, el archivo de aquí, el archivo diocesano, está plagado de textos del siglo XVIII. Tan fácil como eso. Pero claro, si construimos otro nuevo, pues hacemos otra cosa, ¿no? Que no sé si es mejor ni peor, es diferente, ¿no? Entonces, esto, como dicen, no podemos valorar lo que desconocemos. Y esto es una premisa, yo creo que fundamental en cuestión de intelectualidad. Es muy importante ser consciente de esto, o sea, que cada palabra ante su vela y todo vale en cierto modo, ¿no? ¿Por qué no? Hablamos de cuestiones subjetivas y estéticas. A ti te gusta, a mí me gusta, bueno, fantástico, ¿no? A mí no me gusta, no te gusta,
pues fantástico. Pero ojo, desde el punto de vista histórico, que este es el patrimonio, esto es otra cosa, ¿no? Pongo otro ejemplo. Si yo hablo de la música de Bach, desde el punto de vista estético, a mí me puede encantar las piezas de Bach tocadas al piano. Y como lo tocaba Red Bull, me gusta, está, para no gustar, estoy libre, ¿no? ¿Quién mide eso? Pero claro, si hablo desde el punto de vista histórico, digo, ojo, tocar Bach al piano es anacrónico. En época de Bach no había pianos. Bueno, sí, hubo unos que hizo Silverman, los probó y no le gustaron. Él componía para el órgano o para el clave. Por lo tanto, me da igual desde el punto de vista histórico que tú toques Bach al piano, me va a decir otra nueva butad, o algo que nele. Es que me da igual, no existía. ¿No? Pues, ¿por qué no voy a poder hacer Bach en versión de jazz o lo que sea? Claro, ¿no? Pero sé consciente de lo que haces, de lo que vendes, de lo que ofreces. Por tanto, cuando hablamos del patrimonio, hablamos de historia. Y con la historia hay que tener cuidado, porque como se dice, es verdad que la historia la hacen los vencedores, pero la historia es manipulación también, ¿eh? En cierto modo. Y esto está en la comunicación humana. Yo les digo algo, ustedes lo reciben, aunque yo no lo quiera, yo estoy intentando convencer, ¿no? Y ustedes reciben de lo que yo envío una pequeñísima parte que dentro de un año se acordarán de muy poquita cosa. Es complejo, ¿no? La cuestión auditiva todavía no sé. Hablamos de algo que tan pronto como suena desaparece, ¿no? Pero que nos une desde las cavernas hasta la actualidad en todo el mundo, con un niño o un anciano, con quien sea. Que bé que parlen, no? Sí. Maria, vam fer una triada de director de tesi, eh? És aplastant. Miquel, no volies dir? Només volia afegir una cosa. Em sembla que amb tot això que dieu hi ha una cosa que no tenim en compte, que és el Concili de Trento, que va ser el que va decidir una sèrie de coses d'aquestes. I després els bisbats ho han anat aplicant, i uns ho han aplicat al segle XVII, i altres al segle XVIII, i a Mallorca, doncs, per exemple, amb la civil encara no ho han aplicat, i ara ho tornem a cantar, i això estava prohibit pel Concili de Trento. Sembla que és molt important això. I per parlar de les cofradies, a Carles també hem de parlar del Consell de Trento. Jordi, havies fet una altra pregunta. Sí, era la representació... La segona anava en relació amb això, posar el context històric i les diferents maneres de posar el context històric, que pot ser la de l'explicació, la d'un narrador que posi un context, o fins i tot la de recrear amb els elements que sigui, si això li dona un valor afegit a l'hora de difondre aquest patrimoni. Ho dic perquè, per exemple, en el vídeo que heu passat, és evident que hi ha com una certa voluntat, fins i tot el muntatge audiovisual, de reproduir d'alguna manera, no? Quan surten amb les espelmes, en el lloc on es col·loquen, no? Que hi ha un moment que hi ha la intenció de col·locar-los en el cadiram. Bueno, si això, que creieu que seria una línia a l'hora de potenciar i que per una sensibilitat contemporània arribés d'una manera més esplèndida o més ajustada les virtuts que tenen aquelles composicions. Ara et dic una cosa que et va solucionar. Poso un exemple molt senzillet. Quan jo faig escoltar als meus alumnes de 4 anys música xinesa, he de contextualitzar i els hi poso tot d'imatges perquè sàpiguen com són els nens xinesos, quin és el seu tratge típic o tradicional, no sé com dir-li, com són les pagodes i què és la muralla xinesa. D'aquesta manera, ells reben millor un llenguatge musical que està molt allunyat del nostre, de les escoles pantàfones, etc. I és una manera d'apropar i que entenguin. Per tant, si ho extrapolem, està clar que com més informació es doni al públic abans d'interpretar una música, millor es rep aquesta música. Però, dit això, ara està sol tot això, dit això, també veig una altra cosa, i veig que s'entén per música antiga, encara avui en dia, tota la música fins al segle XVII. La música del segle XVIII, que és la que ens ocupa, encara queda en un terreny pantanós. No arriba a ser encara música antiga, o sigui, ha de passar un altre segle perquè sigui considerada música antiga. I com a tal, la nostra oïda estigui suficientment acostumada a sentar-nos i a escoltar. Igual que ho fem amb la música del barroc. I que ningú es pregunta si s'ha de dramatitzar la música del barroc. Ens assentem la música del Renaixement i del barroc i l'escoltem tranquil·lament. Si està dramatitzat perquè ens interessa, xapó. Però
tenim una oïda suficientment educada com per escoltar música antiga ja, però la música del 18 encara no, ha de passar. Llavors, potser, precisament perquè encara no estem, no tenim l'oïda suficientment educada per escoltar aquesta música del 18, seria convenient de contextualitzar-la. Sí, una mica aquesta línia que dius és la idea que hem tingut al moment de fer el vídeo. Perquè, clar, haguéssim pogut agafar unes sopranos i unes contralts i el color hauria estat diferent. En canvi, hem optat per el que es feia en aquell moment, no? Agafar doncs uns infants que poguessin cantar i el color que ens sortís fos el més aproximat dintre del que podem a l'actualitat, clar. Jo he estudiat les actes capitulars de la catedral de Llera, de la Seuella, des de la Guerra dels Segadors fins a la Guerra Civil de la Catedral Nova. I seria interessantíssim poder veure com es feia la música en aquell moment. Els nens eren famèlics, passaven gana. Els músics pobres anaven amb les dones estripades, s'esbrallaven al moment de cantar el cor. S'estripaven perquè tu cobres més que jo els ploms o les roses. I aleshores et trobes en una situació que inclús hi havia un baixonista, que pobre, tenia dues hèrnies i no podia anar, i el metge li deia que no hi anés, però en canvi el capítol l'obligava a anar a tocar el baixó. Clar, seria xulíssim poder veure què passava en aquell moment, no només això, sinó les males olors que hi havia a la catedral, fumaven a dintre, mastegaven tabac, els mateixos capitulars i els mateixos músics. Per tant, seria fantàstic, no perquè ho haguéssim viure en aquell moment, que potser sigui interessant anar a un concert i sentíssim tot això, que és el que se sentia en aquell moment, no? Seria fantàstic, l'olor de pixum per aquí, un gos per allà, i clar, hi havia tot això. I això ho obviem perquè clar, què ens interessa? Ens interessa sentir-ho molt ben sentit, escoltar-ho bé, però clar, només escoltem una part d'això, no? I el vestuari pot ser fantàstic, però clar, també estaria bé poder veure tota l'altra cosa que no es veia i que existia en aquell moment. S'esbarallaven, s'estripaven, i un li feia panxa grossa i se li petaven els botons mentre es cantava. Tot això està reflectit en les actes capitulars, apareix, no? Inclús deia que un cor amb l'altre cor deia, sisplau, que el segon cor no comenci abans que el primer cantar. Ho deia, recorda, tot. I passant d'aquestes coses, seria molt interessant poder veure, però hauríem de veure tot des de la perspectiva d'aquella època. En canvi, ens ho mirem des d'avui i triem allò que ens interessa més de destacar, no? Però vull dir, seria fantàstic poder-ho veure tot, ni que sigui un momentet més, eh? Bé, doncs, seria interessant, molt interessant continuar amb aquest tema, que em dona molt de sí. I potser és hora d'anar acabant, d'anar tancant aquesta jornada al voltant de la música a la Catedral de Tarragona. I potser ja donem per clausurades aquestes jornades i moltes gràcies per la seva assistència i esperem que hagin après alguna cosa, que s'emportin la seva motxilla cap a casa amb coses ben apreses i que reflexionin i bueno, sobretot que hagin après, que siguin aquestes jornades, com bé deia abans la doctora Canela, que siguin divulgatives, sobretot. Doncs,